personaje María y no me puedo sentir más orgullosa. Es de las pocas películas que realmente logran tener una identidad, ¿no? Que te muestran un universo completamente único y diferente. De repente yo veo películas de animación que dices, ¿ahora qué mundo van a crear? Ya vi todos los mundos. ¿Ahora qué mundo podrían inventar? Y resulta que sí se puede, ¿no? Que se puede crear algo completamente diferente y único, y creo que esta película lo tiene todo. Y es un orgullo, ¿no? Que esté en nuestras tradiciones, y nuestra cultura, y nuestros colores, y nuestros mexicanos, todo, en nuestra música. Que sea una película que lleve todo eso a viajar internacionalmente. Así es que, bueno, ha sido de verdad un placer y, y bueno, está padre hacer diferentes personajes de la versión americana y la versión mexicana. Igual, no, un personaje femenino en la versión americana, por ejemplo. No, pues igual como contaba hace rato, nunca había hecho un personaje de la nada. En inglés ya tenía la experiencia del doblaje, pero fue muy lindo trabajar, nos divertíamos mucho, me encantan, me gusta mucho la parte de los gritos, o sea, tenemos que hacer muchas escenas de reacciones y de gritos de ¡ah! ¡Ah! Y de, es como súper raro estar haciendo ¡ouch! Todas las, digamos que estas reacciones de gritos, sustos, ¡ah! No sé cuántas versiones de sustos hicimos. Pero bueno, Jorge y yo nos moríamos de la risa con versión 3, susto 4, caída 5, y ya no sabía ni qué, no sabemos ni qué inventar, pero es muy liberador también como poder estar jugando y haciendo locuras y gritando. Pero nada más creo que esa era la pregunta. ¿Sí? No sé. ¿Y si harían un videojuego? Ah, bueno, nos encantaría que hubiera un videojuego, yo soy super gamer de toda la vida. Pero ahorita el mundo de los videojuegos está como que cambiando mucho y pues la verdad tardan tanto en hacer los videojuegos que no coincide cuando salen las películas ya. Entonces, cuando coinciden normalmente los videojuegos son muy malos, porque el problema es que toman un motor existente de un videojuego y nada más le ponen los monitos, ¿no? Realmente los videojuegos para que sea bueno necesita 3 años y en esos 3 años desarrollar algo que realmente exprese en la película. La siguiente pregunta, Humberto Sales, de Cine y Más. Felicidades a los 4, está en nuestra portada. Gracias. Muchas gracias. Un honor. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. A preguntarle a todos, pero empiezo contigo, Sandra. ¿Es tu primera vez que haces doblaje, que haces un papel para una caricatura? Nos platicabas la vez pasada en Cambio de Ruta que te gusta cambiar de papeles o te quieres encasillar. Esta fue una de las razones por aceptar. Y igual para Diana, ya nos platicaste más o menos cómo fue el proceso del casting y por qué los dibujos tienen en una parte 5 dedos, los que son humanos, los que están contando la historia, y en la parte ya de los muertos y demás tienen 4 dedos. Bueno, no es mi primer proyecto haciendo doblaje de animación, de hecho este es mi octavo. Sí, ya llevo una larga trayectoria en doblaje y es de las cosas que más disfruto hacer. Me parece mágico completamente cuando de repente ves tu voz en un muñeco, ¿no? Y eso está padre, hacer cosas completamente distintas. Ahora sí que tu único instrumento es tu voz y puedes hacer cosas increíbles, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente uno como actor siempre está buscando el siguiente trabajo y te lo tienes que ganar con tus audiciones y te lo tienes que ganar. Tienes que ganar el personaje y el chiste siempre es hacer cosas diferentes para divertirte. Si no hiciera cosas diferentes, estaría completamente aburrida en un mismo personaje siempre, la verdad. En mi caso, pues fue interesante hacer el doblaje en inglés y en español. A mí sí me tocó hacer las dos voces. Y de pronto, cuando me tocó en español, es siempre mucho más difícil hacer lo que ya hiciste en inglés. Y además la voz sale diferente, cuando hablo en inglés algo pasa que tu tono de voz es diferente. Y me sentía súper extraña, ¿no? Me sentía muy extraña hablándome a mí misma, ya no, a veces ya no podía hacer las cosas, o ya no me acordaba. Había una escena que había un texto, me acuerdo que me fue muy difícil hacer, y me pasó lo mismo en español, y yo así de que, ¡ay, con Jorge me tardé horas haciendo este! Y me igual, ¿no? En español... Podrías pensar que es fácil, bueno, ya lo hice, pues nada más lo doblo, soy la misma persona, es nada más, pero no, sí tiene muchas, o sea,
es todo un mundo lo del doblaje. O sea, mis respetos para la gente que se dedica a eso. Es bien específico, es la cuestión de la dicción. Tienen que ser tan precisos, y yo pues soy jarocha y igual, ¿no? Barro las palabras, y sí es un dolor de cabeza, porque en inglés pues tienes más esa libertad y cuando lo estás haciendo por primera vez, pero el doblaje que va para toda Latinoamérica, tampoco tienes que tener un acento tan chilango, digamos, o mexicano, sino que tienes que hablar más neutro, entonces también eso te limita de pronto a poder hacer un personaje, porque tienes que hablar más neutro, ¿no? Pero fue muy interesante hacer las dos cosas. Las manos. Sí. Ok, bueno, las manos en la animación tradicional se hacen cuatro manos, cuatro dedos, porque dibujar un dedo menos, imagínate, son miles de horas. Entonces, si tú ves las caricaturas tradicionales de los años 30, 40, desde los Simpsons, todas las caricaturas, todos los personajes tienen cuatro, Mickey Mouse tiene cuatro dedos. Ahí empezó de esa historia. Nuestra película, así como la historia es una carta de amor al pasado, también es una carta de amor al pasado de la historia de la animación. Entonces los personajes tienen ojos con un pedacito de pie salido, eso también viene de la historia de la animación, tiene referencias a stop motion, entonces por eso los personajes tienen cuatro dedos. Pero ahora sí que nada más para los superfans de animación, que se dieron cuenta, pero sí, todo es, viene de no dibujar ese quinto dedo. Siguiente pregunta, Alma Ortiz, Apasionado Magazine. Buenos días, para todo el panel, de los cinco personajes principales, ¿con cuál se identifican más? ¿Y a quién hubieran apostado, a Manolo o a Joaquín? Yo al mío, porque definitivamente soy feminista y rebelde. A María. A mí me gusta Shibala porque es Ron Perlman y es mi carnal. A mí de verdad, pues Manolo es la, ahora sí que la voz de todos los artistas que pelean contra los papás de la novia, entonces me identifico. Yo honestamente no he visto la película, entonces no, les mentiría si te digo con qué personaje me identifico, nada más conozco la parte de la historia que yo hice, así que bueno, eso. Yo me identifico con Jorge. Todo de las garnachas. Siguiente pregunta, Ángel Quiroz, de Fashion Art. Buenos días, mi pregunta es para Jorge. Se sabe que cuando estabas estudiando cine en Los Ángeles ya tenías la idea de realizar este proyecto. Posteriormente hiciste un corto inspirado en el mismo. Y hoy que ya está, bueno, y también mencionas que tu productor de ensueño era Guillermo. Hoy que ya está todo planteado, ya está hecho, ¿qué experiencia nos puedes compartir? ¿O qué podrías decirnos a todos aquellos que en un momento tienen un sueño y de repente ya lo ves realizado? ¿Qué puedes decir al respecto? A ver, imagínense, tengo pues, 14, ya casi 15 años con esta idea y este proyecto, y al principio en todos los estudios me decían lo mismo: uno, no eres nadie; dos, nadie le interesa este tema; tres, ¿qué? ¿Día de los Muertos? No puede ser una película para niños con este tema. Y pues parece que cada vez que me cerraban las puertas, pues me motivaba más, y así fueron pasando los años. Entonces imagínense, 15 años y este sueño parece que se está haciendo realidad hoy. Talento como el que está en este panel, pues me siento, por así que no se imaginan la felicidad que siento. Me acuerdo la primera vez que presentamos la película en un cine con público, por así que de todos lados en Los Ángeles. Antes de que empezara la película, fui al baño y vomité porque estaba tan nervioso. Y pues sí. ¿Y qué habías comido, morro? Pero imagínense la cantidad. Entonces sí, sí ha sido una experiencia que, híjole, pues ahora sí que si no vuelvo a hacer una película, me muero feliz, estoy súper contento. Y humildemente arranca su primera película, ¿con qué? ¿2000 pantallas, mi querido? Imagínate, qué orgullo. Siguiente pregunta, Eric Gallardo, del grupo Fórmula Cine 40. Acá. Chicos, buenas tardes, muchas felicidades, una película muy muy bonita. Tengo varias preguntas sobre a Jorge. ¿Qué tiene que las tradiciones mexicanas? Habla sobre romper ciertas tradiciones mexicanas la película. ¿Cuáles crees que son las tradiciones mexicanas que tendrían que romperse? ¿Cuáles son las que tienen que prevalecer? A las chicas, el papel femenino de estos personajes, obviamente son personajes muy aguerridos, tanto la madre como
el personaje principal. ¿Ustedes qué creen que tiene de similitudes con las mujeres mexicanas? Y a Guillermo del Toro, estábamos hablando de videojuegos, y bueno, aquí me presento yo con este videojuego. ¿Qué nos puedes hablar sobre Silent Hill? Yo tengo la pregunta de por qué Silent Hills. Ok, gracias. Bueno, desde las tradiciones mexicanas, para mí, el Día de Muertos siempre es súper universal, y este concepto y el núcleo que yo siempre le platico a los extranjeros, que es siempre que platiquemos de los que ya no están con nosotros, siempre que cantemos sus canciones, siempre que cocinemos su comida preferida, contemos sus chistes, pues están con nosotros. En el momento que no los mencionamos, en el momento que no decimos sus nombres, pues ahora sí, no, están muertos. Entonces, esa idea para mí es un regalo de México al mundo y es súper universal. Para mí, la de las tradiciones, diciendo de romper tradiciones, a mí desde chiquito siempre me ha encantado. Mi abuelo me decía la diferencia de un macho a un supermacho. Me decía, bueno, el supermacho es lo que tú quieres ser. El macho se pelea con todo el mundo. El supermacho no se pelea con nadie. El macho le pone el cuerno a su novia. El supermacho no le pone el cuerno nunca. Entonces, desde chiquito me encantó esa idea. Super Zen, así casi Kung Fu, machismo, el macho Zen. Entonces la película está llena de esas ideas, ¿no? Manolo no es el macho tradicional, es macho porque se controla y es macho porque sabe cuándo decir que no. Entonces, esa es la tradición que a mí también me encanta, ¿no? El machismo, el supermacho que trabaja por su familia, que tiene tradiciones, que tiene, por así que no se queja. Ese héroe noble, para mí, ese es el supermacho. Para mí, yo creo que María representa a la mujer mexicana de hoy, ¿no? Y su padre y todo lo demás representa como las generaciones antiguas, ¿no? En donde el papá quería decidir por la hija lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, con quién se tenía que casar. Y ella, bueno, es la mujer de hoy que es completamente independiente y es apasionada y es aguerrida y estudia y se le estudia afuera y tiene ganas de cumplir sus sueños y de luchar realmente por estar con el amor de su vida. Igualmente Carmen, tiene esta parte de la, como platicaba, de la mamá orgullosa de su hijo y de ser, pues de que se pone siempre, cuando la parte donde dice, ay, cuando va a regañar al papá, ¿no? O sea, sí ella lleva los pantalones en la relación y es como es en México, ¿no? O sea, siempre hacemos parecer que, bueno, que el hombre es ahí el que tiene los pantalones, pero no, digo, finalmente la mujer somos las que llevamos y las que decidimos y hacemos pensar que el hombre es el que hizo las todas las decisiones, pero no es cierto. Entonces, bueno, obviamente sí, a lo mejor por eso mismo María es un personaje muy bien escrito y también eso, cuando están bien escritos los personajes es fácil actuarlos y sí. Y agarra cachetadas a todo el mundo. Sí, claro. Es, pues sí, me encanta también, feliz, o sea, agarrar a cachetadas un par de veces nada más. Bueno, yo, Silent Hills con Kojima, empezamos a platicar hace como 2 años, un poquito más, y es un juego que a mí me, el primero, a mí me impactó muchísimo, de chico, lo jugaba, me acuerdo, cuando estaba preparando creo que el Espinazo del Diablo o Blade, ¿no? Y eso era en mis ratos de ocio. Estuve yo en Praga 9 meses y Silent Hill era como la terapia para ocupacional, ¿no? Porque ya había visto el castillo, ya los primeros 3-4 meses recorrí Praga y luego ya recorrí Silent Hill, ¿no? Y creo que lo que queremos hacer es replantear el universo de Silent Hill. Que sea reconocible, que sea lo que hacía bueno el primer juego, que era maravilloso, pero traer elementos nuevos. La pluralidad del título sería un spoiler gigantesco, pero es parte de lo que estamos replanteando. Sí,